entonces eso, en el libro este que estaba leyendo viene una aventura de una historia que pasó en no sé dónde. ¿Quiere que se la cuente también? No sé dónde, con esa precisión. Bueno, pero no sé dónde, pero sé de qué tribu era. A lo mejor usted, como sabe tantas cosas, me lo sabe decir. A ver. Pues, verá, es que era en la vida de un padre, si por un padre que era un sacerdote. Claro. Del padre de Smet. No es que, o sea, no era el padre de Smet, sino que él se llamaba así. Padre de Smet. Ese era el apellido. Sí. Y era un jesuita famoso. ¿Se lo sabe usted ya? No, yo no sé lo que me vas a contar, pero es un jesuita famoso que evangelizó... Sí, era un apóstol. Tribus indias... Era un apóstol de las Montañas Rocosas. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pero no sé dónde está eso. Las Montañas Rocosas en Estados Unidos. Ah, ¿sí? En Estados Unidos, claro. Ah, entonces la historia que le voy a contar ocurrió allí, en Estados Unidos. Allí ocurrió. Él, con el padre de Smet, que era el apóstol de las Montañas Rocosas. Y... Hombre, no se dedicó a evangelizar a las Montañas Rocosas, sino a las tribus indias que había en las Montañas Rocosas. Pues eso, una tribu de allí, ya verá. Que había allí un pastor protestante, aunque no he entendido muy bien qué era eso. No sé si es un pastor que protestaba. No. Pastor protestante, pues es... como una persona que tiene un grupo de fieles protestantes y los dirige él y los evangeliza con la doctrina protestante, claro. Claro, entonces no, claro, por eso ahora lo entiendo. Es que este pastor protestante quería apartar a Ignacio, que quería apartarlo de su religión católica. Ah, que se había bautizado sí, ya. Sí, él se había bautizado. Y era el jefe de la tribu de los Yakimas. Yakimas. Ajá. Sí, sí. Y este le decía al pastor protestante, a Ignacio, le decía, si vienes con nosotros tendrás 200 monedas. Y Ignacio decía, eso es poco. Entonces le decía al pastor, pues voy a añadir 50 monedas más. No sé si es que serían de oro o no sé. Y él decía, Ignacio, no, eso es poco todavía, es poco. Decía, pues tendrás 300 monedas. Y decía que no, eso todavía es muy poco. Y entonces dice, pues venga, pon tú lo que quieras, di tú mismo lo que quieras y te vienes con nosotros. Y entonces Ignacio le contestó, pues no, dice, porque el día que me des el valor de mi alma, haré lo que me pides. Pero no sé, ¿cuánto vale un alma? Yo eso no lo sé. Ah, ¿no sabes lo que vale el alma? No se fue con ellos porque decía que le tenía que pagar lo que valiera un alma. Claro, ¿y no sabes lo que vale tu alma, Teo? No, yo no sé cuánto dinero vale. No vale dinero, vale mucho más que dinero. ¿Ah, sí? Vale la sangre de Cristo. Toma. Porque el Señor derramó su sangre por nosotros y ese jefe de la tribu... ¿Ese es el precio de mi alma? Claro, y de la tuya, y de todos, y la mía. Entonces, no se lo podía pagar Ignacio, eso. El pastor es de protestante. Claro que no se lo podía pagar. Solamente nosotros los católicos, que somos los que creemos en que en la Eucaristía se hace el sacrificio de Cristo. Y él había sido muy bien evangelizado y sabía... Era el jefe de la tribu de los Yakimas. El precio de su alma era en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz por él, fíjate. Ah, ahora estoy recordando, usted nos lo dijo una vez en la misa de niños, algo que decía San Pedro, no sé qué, que decía, ¿habéis sido rescatado? Y decía usted, no ha sido con oro ni con plata. ¿Se acuerda? Decía, claro, ha sido con la sangre preciosa de Cristo o algo así. El Cordero Inmaculado. Es que me acuerdo que abrió usted los brazos así, se puso de pie y eso me entró por los ojos. Y claro que sí. Usted. Eso te hace pensar, Teo, en lo que vale un alma y cómo deberíamos de estar todos los católicos dispuestos también nosotros a morir por rescatar un alma. ¿Sí? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios hay mucho. ¿Pero cada uno tiene que salvar su alma? Claro, salvar la propia entonces, alma. ¿Por qué tengo que salvar yo las almas de los otros? ¿Por qué tienes? Porque como mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros, dijo Jesucristo. La Iglesia es una Iglesia misionera enviada a todos los hombres
para hacer lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Salvarnos a todos. Eso es, pues nosotros tenemos que vivir incorporados a Cristo para que Cristo esté en nosotros y poder ir y llevar la luz de Cristo a los demás, y que es la salvación de las almas, claro. Por eso, mira, hay muchos padres buenísimos que realmente hacen una labor extraordinaria con sus hijos. No se limitan solamente a darles el pan material, sino que ellos también evangelizan a sus hijos. Son como catequistas. No hace falta que sean catequistas oficiales, que le den un título, pero ellos viven el misterio de Cristo y lo transmiten a sus hijos y se preocupan por salvar el alma de sus hijos antes que nada. Y luego hay muchísimos buenos sacerdotes que dedican todo su tiempo y todas sus energías, todo su pensamiento a los feligreses a los que Dios les ha encomendado. Y hay muchos misioneros que se van a lugares donde no es conocido Cristo todavía, como este padre de Smet. Como el padre de Smet. Claro, si no hubiera ido el padre de Smet allí a aquella tribu de los Yakimas, no se hubieran bautizado y no hubieran sido evangelizados y no hubieran sido hechos católicos. Entonces el padre de Smet fue porque quería salvar las almas. Claro, claro, por esa razón. Como hay tantos, tantos que han vivido y han muerto por salvar a las almas. Aunque ¿yo puedo también salvar las almas de los compañeros míos del colegio? Claro que sí. Claro que sí. Ah, mira, te voy a contar una historia. Hay un autor francés que ha escrito libros, un hombre que es de Francia. Un escritor. Sí, un escritor de Francia, eso es. Un escritor francés. Que se llama Alphonse Daudet. Alphonse Daudet es su nombre y su apellido. Alfonso y Daudet se llama de apellido. Sí. Y este escribió una pequeña novelita que se titula La partida de billar. ¿Tú sabes lo que es un billar? Es un juego de... Un juego, con las bolas. Y ahí cuenta cómo un general... Un militar. Un militar. Un militar de alta graduación, así, mariscal, de esos grandes. Sí, estaba jugando al billar. Tenía tal pasión por el billar. ¿Sabes lo que es una pasión? Sí, que tenía muchísimas ganas y estaba aficionado al billar y jugaba mucho. Eso es. Pues tenía tal pasión al billar que perdió una batalla, ¿una batalla? Por jugarse una partida al billar. Estaba a medias y le estaban llamando que tenía que dirigir tal y perdió lo que fuera, yo no sé. Perdió la batalla. Perder una batalla no es perder la guerra, pero perdió una batalla por jugar. Porque prefirió jugar al billar. Eso es. Y eso, ¿sabes lo que pienso, Teo? ¿Qué? Que hay mucha gente que está muy apegada a partido de fútbol. Fíjate, partido de fútbol, fútbol americano, fútbol de europeo. A los videojuegos, a los videojuegos, o que están apegados también a qué otra cosa, a las partidas de cartas. A los deportes, a hacer atletismo. Otro, eso, está apegado al atletismo o a cosas de deporte, etcétera. A ver la tele. Y pierden la batalla de las almas porque no emplean el tiempo, el tiempo, no lo emplean en el apostolado. Y luego algunos dicen, es que ya es mucho luchar para ser una persona buena, para que encima te cargues con la tarea del apostolado y tienes que ir ahí a hablar a los demás y además te rechazan. Y además no te admiten y demás. Sí, usted me contó una vez que es que ser apóstol es difícil porque, claro, no todo el mundo te quiere escuchar y a veces te insultan o te cierran una puerta o te dicen pesado cuando hablas a tus amigos. Exacto, exacto. Sí. Y además de eso, ¿verdad? Que te llaman pesado, que eso, tienes que encontrar las palabras, el modo de expresar, y eso es muy importante, el estudio y la reflexión, y la gente no está por ahí, Hay mucha gente que no está. Que prefiere jugar. Claro, y entonces, entre la pereza y el diablo,
la casa sin barrer, las cosas sin hacer y no cumplimos el mandamiento de Dios. Entonces, de ir y predicar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como hizo San Pablo, como hizo los santos apóstoles, como hizo San Francisco Javier, como hizo San Francisco de Sales. Ganó a 75.000 personas que estaban en la herejía, los convirtió, San Francisco de Sales, los convirtió. ¿Por qué? Porque cuando se expresa una verdad mucho más plena, entonces se deja la parte de verdad que uno tiene con tal de ir a esa verdad más plena. ¿Comprende? No sé, pero tiene. Pero me está entrando sueño. ¿No me entiendes? No, eso ya no lo he entendido. Eso jaleo de la verdad, que si la verdad más plena, más llena o no sé qué, si tienes más verdad, no tienes verdad, no sé qué me estaba diciendo. Ay, Dios pero que mío. San Francisco de Sales, que convirtió a no sé cuántos mil. A 75.000 herejes. Teo. Herejes. Sí, era. Claro, misioneros, sí. Buenos sacerdotes. Yo a lo mejor algún día me voy a las Montañas Rocosas a hablar allí a los yaquimas y también convertirlos. ¿Tú quieres ser misionero? A lo mejor me voy allí a las Montañas Rocosas o a donde vive mi tía Virtudes, que también hay unas montañas así y unas rocas más grandes como las Montañas Rocosas. ¿Y allí hay indios? No lo sé, a lo mejor. Voy a ir. ¿Ha llegado allí a la montaña de tu tía Virtudes? Una vez subí. Sí. ¿Y viste algún indio no, por allí? No, vi un sapo. ¿Viste un sapo? Teo. Un sapo muerto. Pero un sapo. ¿Y vas a irte ahí a la...? Hombre, ya te prepararé yo para que seas un misionero si quieres. Vale. ¿Hala? Buenas noches, Teo. Que descanses y que seas un gran misionero. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir. Niños y niñas, buenas noches.